General Disciplinario. El 29 de marzo entra en vigencia el Código General Disciplinario. El evento de hoy es un evento que hace parte de la programación de extensión que tenemos dentro de nuestra facultad como complemento a las capacitaciones que reciben los estudiantes en nuestras aulas de clase. Para el día de hoy, pues como ustedes bien se dieron cuenta, tuvimos una charla importantísima sobre el Código General Disciplinario y los aspectos procesales y probatorios. Es un gran acierto este evento, estamos a 12 días de la entrada en vigencia de la nueva norma disciplinaria, Código General Disciplinario, y eso implica grandes retos para quienes administran justicia en materia disciplinaria, pero también para los abogados litigantes. Cambios estructurales en el proceso disciplinario, un nuevo régimen probatorio autónomo del derecho disciplinario y unos retos que deben enfrentar las autoridades disciplinarias para garantizar los postulados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se sintetizan en la separación de roles de instrucción y juzgamiento en los procesos disciplinarios. El Código Disciplinario o Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos precisamente es esa hoja de ruta y ese manual donde se consagran los deberes, las prohibiciones y las faltas en las que pueden incurrir los servidores públicos. Consideramos que como comunidad académica, en un estado donde estamos rodeados de servidores públicos y donde está permeado de mucha corrupción, el conocer el Código Disciplinario, el aplicarlo, puede ayudar a mejorar la transparencia en la gestión pública y disciplinar a los servidores públicos para que efectivamente presten un servicio público eficiente, de calidad, pero sobre todo transparente. Básicamente, las tres conferencias están motivadas en la entrada en vigencia el próximo 29 de marzo de la Ley 1952 con las modificaciones introducidas por la Ley 2094 del 2021 que básicamente concibe el nuevo régimen disciplinario de los servidores públicos y por eso la necesidad de abrir este espacio académico. Primer coloquio de inclusión e integración social. Se desarrolló con total éxito vía streaming el coloquio Descubriendo Sueños, inclusión de la comunidad de caficultores nariñenses. Hoy nos encontramos en el primer coloquio de inclusión social para caficultores nariñenses. Lo está realizando un invitado que ha hecho un emprendimiento en temas del café en una región muy importante nariñense. Este evento nos permite con nuestros estudiantes del programa de administración de empresas entender el emprendimiento y todos los retos que tienen pues, las personas que se dedican a hacer emprendimiento o que se enfrentan a estos retos. Este coloquio pues, nos deja una enseñanza importante que tiene que ver con uno de los o el principal producto agrícola que tiene Colombia, que es el café, y que en las ventas de estos productos se hacen por menos de un dólar la libra y en Estados Unidos los comerciantes lo venden a más de 17 dólares. Tabio comprometido con el medio ambiente. Administrativos de la Alcaldía Municipal de Tabio asistieron al campus Nueva Granada para conocer más a fondo el proyecto Granja Neogranadina y a su vez recorrer el sendero ecológico, los invernaderos, la huerta circular, el sistema de acuaponía y finalmente gozar de las actividades propuestas con el apoyo de Arte y Cultura. El día de hoy tuvimos un recorrido donde tuvimos invitados especiales que son administrativos de la Alcaldía Municipal de Tabio, donde próximamente estaremos realizando nuestra jornada de siembra el 30 de marzo. Por ende, hoy hicimos un recorrido para que ellos conocieran nuestra granja neogranadina, donde se hace todo el proceso de propagación de especies nativas. Bueno, las expectativas son muy altas. En el municipio tenemos dos predios, el predio de La Esperanza y el predio de La Palma, que están en zonas de reserva, inclusive donde pasan algunas fuentes hídricas de nuestro municipio. Las expectativas son tanto pedagógicas como ambientales. Las pedagógicas de poder generar conciencia en los diferentes jóvenes, en este caso tenemos vinculados jóvenes de los consejos de juventud, jóvenes de las instituciones educativas públicas y posiblemente privadas del municipio, como también generar un impacto en estos dos predios del municipio, con el fin de poder reforestar, de poder tener estos predios que se compran con el 1% del presupuesto del municipio por aquellas leyes ambientales y donde podamos cuidar de mejor forma las fuentes hídricas del municipio. Y en materia de conclusión, esto es muy positivo. La Universidad Militar es un gran aliado y está siendo un aliado para los municipios cercanos, para los jóvenes, para los estudiantes
en el sentido de poder tener a alguien con quien tocar las puertas. Foro Historia de la Violencia en Colombia. En el aula máxima de la sede Villa Académica se realizó el foro Historia de la Violencia en Colombia y su impacto en lo político, económico y social, donde se abordaron temas como el conflicto armado e impacto de la violencia en la economía, la niñez y la mujer. Pues estoy muy agradecida por la invitación porque fue un espacio en donde asistieron militares, estudiantes, profesionales de diversas áreas y pues este tipo de conversatorios realmente que enriquecen mucho pues los conocimientos y llevan a un diálogo frente a lo que significa la violencia y sus posibles salidas a este conflicto armado pues que ya hemos vivido en Colombia desde aproximadamente 60 años. Universidad Militar Nueva Granada, la universidad que todos queremos.